espérate. Tienes que llevar al patrón a tu clase. ¿Ya llegó Sandoval, güey? No, no ha llegado. Allá, cáile. Ey, peínate. Mames, traigo mi gorrito, güey. ¡No me tardo, Mari! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Sí me vas a recibir, reina? ¡Apestas alcohol, Mario! ¡Otra vez, carajo! No, cálmate, mi amor. ¿Que me calme? ¿Ya la viste? ¡Quiere que me calme! ¡La señora Natalia de Sandoval! ¡Quiere que me calme! ¡Cree que me puede dar órdenes! ¡No! ¡No, no es eso! ¿Entonces qué es, estúpida? ¡Dime! Cabrón, déjame entrar, güey. La está golpeando, güey. ¡Pendejo! ¡No llegas! ¡Quítate, cabrón, por favor! ¡Sí, ya me había... ¡Escucha, güey! Lo que tú no entiendes es que esta casa yo llego cuando yo quiera. A la hora que yo quiera y con quien se me antoje. Porque para eso, esta es mi casa. ¡Cabrón, quítate! ¡Por eso, cabrón, estuvo! Perdón. Déjame ir. Por favor. ¿Ir a dónde? Tengo clase. ¡Tú no tienes absolutamente nada! No, ¡nada, oíste! ¡Nada! ¡Tú tienes lo que yo te diga que tienes! ¡Se te viste! ¿Y tú? No la llevas a ningún lado. ¡A ningún lado, cabrón! ¿Me entendiste? Señora. ¡Quítate! ¿Qué pasó? Ábreme. Ábreme, por favor. Por favor. ¿Por qué no quieres abrirme? Porque me da vergüenza. ¿Qué te da vergüenza? Vergüenza debería pasarme a mí y debería sentir yo vergüenza. Tú nunca me dejaste caer, yo no te voy a dejar caer a ti. Funciona, Natalia, déjame hablar contigo, por favor, abre. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Qué pasó? Nos conocemos desde muy chiquitos. Siempre fuiste muy inteligente y jamás permitiste que te hicieran algo así. ¿Qué pasa? Él cambió. Él cambió. Él no es un hombre, Natalia. Seguro que te mienten.
casa, ¿entiendes? Tú no tienes nada, ¿entiendes? Tú no, yo te digo que tienes, ¿qué lo tienes? ¡Yo te lo digo! Para ti, chiquititita. Y esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey. Contigo a las escondidas y dejar que duerma sola en tu cama, está tirando a la basura. Perdóname, mi amor. Tu vida. Perdóname. Pregúntale si te ha besado. Perdóname. ¿Qué te hice? Pregúntale si le hace falta un beso tuyo en las mañanas, si de veras quiere amor y no placer. Pregunta y míralo de frente, estoy seguro que te miente, pero no, no.